sobre la mesa las cuentas para ver si es cierto que cobran a los feligreses. Y los diarios que lleven. Y también esos papeles que van dirigidos a San José. Después interrogaremos a todas las hermanas. ¿Qué puede decirme de su fundadora? Es una gran mujer que no ahorra ningún sacrificio en su afán de servir a nuestro Señor Jesucristo y a los pobres y desamparados de este mundo. ¿Por qué llora? ¿Cómo no voy a llorar si una mujer extraña me está haciendo lo que nunca me han hecho mis hijos? La caridad armonizada con la justicia debe estar por encima de la ley. Quiero consagrar mi vida. Se profesa como religiosa. Yo busco a un sacerdote, por favor. Ahora mismo. Sé que nos han traído una tumba. El Señor me ha revelado que su voluntad es fundar una nueva congregación. Seréis las madres de los desamparados. Madre, ¿dónde están los padres de la niña? Muchos niños y niñas han quedado huérfanos. Mándenos a todos, a los de Málaga y a los de los pueblos afectados. Son muchos. No importa, pediremos. ¿Tú qué usted, Nadora? La caridad cristiana. Dígame lo que viene, porque aún no me ha quedado claro quién es usted. Mi cara dice quién soy. Pues con mucha alegría contamos aquí en Cruzando Fronteras con la madre Paloma García del Río, que es superiora general de las Madres de Desamparados y San José de la Montaña. Madre Paloma, ¿qué tal estás? Pues encantada de verte, encantada de estar con vosotros y feliz, feliz. Pues la verdad que ya hacía algún tiempo que no nos veíamos, la última vez allí en el Santuario de San José de la Montaña, en Barcelona, con la Comunidad María de Nazaret de Málaga, sí. Que la verdad que pasamos allí unos días preciosos, sí. Y descubriendo el carisma, porque claro, el carisma de una congregación se conoce mucho cuando entras en contacto con religiosas de esa congregación. Y ustedes, Madre Paloma, tienen un carisma que es precioso, porque acogen, hacen familia. Son unas mujeres muy lanzadas, muy de hoy, diría yo. Hombre, intentamos hacer vida el carisma que nos legó nuestra fundadora, Madre Petra de San José, que es el amor misericordioso, la misericordia. Nosotros atendemos tanto a niños, ancianos, en las ramas de residencias, colegios, hogares en Barcelona, donde nos conocimos precisamente, ¿no? Entonces, mantener vivo este legado, tenemos que ser mujeres vivas, al menos lo intentamos, porque si no, el carisma nos empuja, ¿no? Es el espíritu el que nos empuja a lanzarnos y a seguir con él adelante. Claro que sí. Madre Paloma, tú eres natural de Talavera de la Reina. Y Toledo, bueno, de la provincia del Bolo. Y bueno, eres parte de una familia, de una gran familia. Háblanos un poquito de tu familia, de cómo tu familia ha influido también en tu vocación, de cómo surge esa vocación, bueno, de lo que quieras. Pues mira, yo provengo de una familia cristiana, de Talavera de la Reina, como bien has dicho tú. Soy la menor de 4 hermanos. Y nosotros hemos vivido la fe, pero de una forma natural, como se vive en las familias desde pequeños. Mi padre fue adorador nocturno toda la vida. Nosotros le hemos conocido en reuniones, en retiros, en charlas, hemos participado de todo ese movimiento y poco a poco también, pues, a través de la enseñanza, ¿no?, que recibí en el colegio de los Sagrados Corazones de las Madres Agustinas de Talavera, donde estuve desde los 3 años hasta casi que salí ya para la universidad, pues viven la fe, ¿no?, de una manera también viva y vas creciendo en ese ambiente, ¿no? Y nosotros, pues, mi familia sigue igual, una familia normal, cada uno ya casado con sus hijos, que van haciendo su vida, pero siempre, bueno, pues teniendo ese marco de la fe, esos valores y esas vivencias que yo creo que los que hemos tenido la suerte de tener unos padres, ¿no?, que de forma también sencilla, humilde y trabajadora nos lo han transmitido,
pues es como el gran legado que nos han dejado, ¿no? Y Paloma, ¿cómo surge ahí la vocación para ser religiosa de madre de desamparado? Pues la vocación surge de una manera como muy, muy graciosa, por decirlo de alguna forma, y casi sin esperarlo, ¿no? Yo terminé de hacer el COU, en aquel entonces era el COU, y me fui a Madrid a estudiar periodismo. Yo empecé a estudiar periodismo y fui a recalar en la residencia Sagrado Corazones, de la también de las Madres de Desamparados y San José de la Montaña, que tenemos la residencia en la calle Caracas de Madrid. Y allí conocí a las madres, ¿no? Y a mí aquello fue como una bofetada, porque de repente fue conocer que había otra realidad distinta que la que yo había visto toda la vida, ¿no? Yo quiero mucho a mis monjas agustinas, les tengo un cariño enorme y siempre que voy a Talavera y puedo, pues tengo mucha relación con ellas, pero yo creo que pues a lo mejor allí me esperaba el Señor para mostrarme otro carisma como de vida mucho más apostólica, activa en favor de los más desfavorecidos. Y cuando yo empecé a tomar contacto con ellas, al mismo tiempo que estudiaba, pues yo fui descubriendo de alguna manera que Dios me estaba llamando ahí, ¿no? Que realmente sí que había una llamada, un tiempo de discernimiento, de lucha. Yo era una apasionada y soy una apasionada de mi vocación, de mi profesión, y pues el ir discerniendo, ¿no? De lo que tú querías, que era trabajar, formar una familia, seguir en el ambiente de tu familia propia de origen, pues a lanzarte a decir, dejo todo, ¿no? Por un ideal, por Dios, y me voy a dárselo todo a los pobres, ¿no? Eso fue un poco lo que yo descubrí en Madrid. Yo descubrí la congregación, yo no la conocía ni había oído hablar de ella, evidentemente, nunca, y cuando me fui a estudiar a la residencia universitaria, ¿no? Mi madre lo explica muy bien, dice que fui la única tonta que picó, aunque era la mujer más feliz del mundo, ella en aquel momento me lo decía, y luego evidentemente toda la rama josefina que tiene la congregación. En mi familia pues también hemos crecido muy cerca de la devoción a San José, fue algo que tiró de mí de manera muy fuerte, ¿no? Y me enganchó y aquí sigo. La única tonta que picó, qué simpática tu madre. Casi, sí. Paloma, o sea que tú estabas estudiando periodismo. Sí, y acabé la carrera y me vine para el convento. Fíjate, así decía yo, la madre Paloma tiene muchas tablas en la comunicación, porque realmente comunica, pero yo creo que también es algo natural, comunicas con mucha pasión y con mucha alegría. Paloma, te conocí en Barcelona y después las hermanas de la congregación te eligen superiora general. ¿Cómo se lleva eso de ser superiora general, de ser la sucesora de la madre Petra de San José? Bueno, mira, eso que acabas de decir tú son palabras mayores. Eso son palabras mayores, ¿no? Se lleva, bueno, creo que se lleva, pues, hablándolo muy en serio, ¿no? Desde el cariño y desde el respeto, con una responsabilidad enorme, ¿no? Solamente pensar en el hecho de que tus hermanas, pues confíen en ti esta responsabilidad, que al fin y al cabo es un servicio de estar al lado de, yo lo interpreto estar al lado de, creo que es un servicio de acompañamiento, de ilusionar. Yo siempre pues intento decirle a ellas, ¿no? Que lo llevas como se puede, y más en una época como la que estamos viviendo en estos dos últimos años de confinamiento, que ha sido una época durísima en la que pues en todos los ámbitos de la sociedad y en la vida consagrada también hemos vivido mucha soledad, no poder acompañar a las comunidades. Y yo creo que los que tenemos una función de responsabilidad, sobre todo en los más altos niveles, ¿verdad, Fernando? Tenemos una labor muy importante de acompañar, y yo lo que creo es eso, ¿no? Yo intento estar ahí para estimular, para ilusionar, para que mis hermanas vivan con gozo su propia vocación, ¿no? Y pues intentando mantener el legado que nos dejó esta mujer, nuestra fundadora, ¿no? Por eso te decía, son palabras muy mayores, ¿no? Eso se siente como una responsabilidad en la espalda muy grande, ¿no? A veces te da como cosa pensarlo y hasta tiritona de decir, tú eres la sucesora, ¿no? Yo creo que todas en la congregación somos sucesoras de, pero se lleva pues con alegría, pues a veces también con mucha responsabilidad, con mucho sufrimiento, pero bueno, con el gozo de yo creo que me quedo con todo lo que tiene de recompensa, que es la cantidad de gente que conoces, la cantidad de gente que te abre sus vidas y a las vidas que puedes llegar,
y acompañar y el bien que puedes hacer, me quedo con eso. Madre Paloma, ¿cuántas hermanas estáis en el mundo? ¿Por qué países estáis extendidas? ¿Por dónde? Y también, ¿cuántas vocaciones tenéis en la actualidad? Mira, nosotros en sí nunca hemos sido una congregación muy grande, no llegamos a las 300. Estamos sobre todo insertas en España, tenemos una pequeña presencia en Italia, en Roma, y luego en toda la parte de América, sobre todo de Latinoamérica. Aquí en España estamos sobre todo en la parte de Andalucía, porque somos una congregación eminentemente, nuestra fundadora era andaluza, y la presencia fuerte de la congregación está ahí, en toda la Comunidad Valenciana, en el centro, en Madrid, en el norte, Palma de Mallorca, en Barcelona, evidentemente. Y luego, pues en toda la parte de Hispanoamérica tenemos también, nosotros nos dedicamos a residencias de mayores, a colegios y a hogares de niños, ¿no? De familias desestructuradas. Y pues en América estamos en Argentina, en Chile, en Colombia, en Guatemala, en México y en Nueva York. Creo que no me he dejado ninguna. Y pues bueno, el apostolado es un poquito el mismo, al no ser muchas, que te digo, no llegamos a las, somos 295, me parece que somos, pues bueno, hace también que seamos como una pequeña familia, ¿no? Porque no, somos una única provincia, no estamos divididas en provincias, y eso hace también que nos conozcamos mejor. De vocaciones, pues bueno, andamos como todo el mundo pidiéndole al Señor, ¿no? En la actualidad, ahora mismo, tenemos el noviciado en España, tenemos una novicia y están llegando tres que vienen de Guatemala, hay varias aspirantes tanto en España como en Hispanoamérica, y bueno, pues intentando sobre todo formarlas, ver, ¿no? Yo creo que tiene que haber hoy en día un proceso de discernimiento muy claro de que convivan con nosotros y ver realmente, ¿no? Si está la llamada, si está el carisma, y pues bueno, intentando salir adelante con ilusión. Madre Paloma, en este momento del programa, porque este programa tenemos algunas sorpresas preparadas. ¿Ah, sí? Así que vamos con la primera sorpresa, con alguien que está muy vinculado, que quiere mucho a las Madres de Desamparados y que quería entrar en esta conversación y hacerte una pregunta. Vamos a ver qué pregunta y quién es. A ver. Hola, Madre Paloma, que me alegra mucho saludarte. Sabes que quiero mucho a la congregación y que soy antiguo alumno y que, bueno, te quiero hacer una pregunta, ¿vale? Tú sabes que el colegio ha condicionado mucho mi vida y yo me siento súper querido y súper tocado por el Señor gracias al colegio. Y yo allí descubrí un montón de cosas preciosas. Por ejemplo, allí vi la película de Molokai y ahí conocí a San Francisco y conocí a Brotes de Olivo y de ahí han nacido muchas cosas en mi vida, de servir a los pobres, han nacido muchas cosas pues de ser gratuito y de compartir. Entonces eso lo mamé yo mucho en nuestro cole, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu vocación? ¿Cuál fue tu experiencia, tus películas, tus encuentros que hicieron que te cambiara la vida y que te embarcara en esa aventura de seguir a Jesús siendo religiosa y haciendo el bien como lo haces? Pues nada, mucho ánimo en la tarea y a seguir remando. Un abrazo. Bueno, pues Pachi, qué alegría, más conocido la gente. Conoce no tanto la cara de Pachi como los dibujos de Fano. Como los dibujos de Fano, que para nosotros es, para mí es un lujo personal, aparte del conocimiento y la amistad, el regalo que supone para la Iglesia Fano, con el que tú compartes también esa amistad tan grande, ¿no? Y nosotros, pues para mí es un orgullo grandísimo saber que él comparte con nosotros carisma, visión, valores y toda la vida, ¿no? que lleva evangelizando. Pues Pachi es una recuerda muchas veces, como bien decías tú, esos lugares que con el tiempo, yo creo que a tiro pasado, ¿no? Ves claramente que son los que te han marcado. Y yo decirte a lo mejor así alguno en especial, tengo varios, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la casa nuestra de Madrid, pero no la residencia, la otra casa que tenemos en Madrid, donde acogemos a niñas, la mayoría de ellas inmigrantes, que fue donde yo descubrí como esa faceta de servicio de las madres, ¿no? De que había otra realidad que yo no conocía. Y evidentemente a mí me tocó mucho ese lugar, como cuando conocí el Valle de Atalajís, el pueblo natal de Madre Petra,
donde se conserva toda su casa originaria, todo como era en aquel entonces la habitación donde nació, todo ese ambiente con la residencia de mayores que hay allí, me fue haciendo descubrir otro mundo y realmente me hizo vibrar mi corazón, ¿no? Y descubrir y decir si yo quiero ser madre para toda esta gente, ¿no? Y son como sitios muy emblemáticos que fueron marcando el antes. Y evidentemente yo no podría dejar, porque como te decía Fernando, creo que son cosas que te das cuenta a tiro pasado, de que tú no lo sabes, pero están ahí y han ido guiando y marcando y sembrando tu vocación, ¿no? Pues evidentemente todas las vivencias, yo soy madre de desamparados, pero siempre digo que tengo un corazón eminentemente agustino, como decía San Agustín, corazón inquieto, ¿no? Un corazón inquieto, Agustín el del corazón inquieto. No puedo obviar que yo no tendría la vocación que tengo si no hubiese tenido ese pilar fuerte de valores, de religión, de oración, de encuentro que tuve en mi colegio, ¿no? Y eso lo digo siempre, lo he dicho con orgullo y mis monjas saben que es así. Y en el durante, evidentemente, si a mí ha habido algo que ha marcado mi vocación, que me guía y que, pues ahora entiendo muchas cosas de por qué me lo regaló el Señor, ¿no? Ha sido el santuario de San José de la Montaña en Barcelona. Tener la dicha, que para nosotras es una responsabilidad, pero tener la dicha de poder haber estado allí 18 años compartiendo no solamente con los niños allí acogidos, pues todas esas vivencias de vida tan fuertes y tan duras que llevan, sino al mismo tiempo todo lo que allí se ve, se bebe y se palpa de la devoción a San José, pues creo que son cosas que muy fuertes, que te marcan, que te guían y sobre todo que te sostienen. En momentos determinados de tu vida te sostienen. Pues, Madre Paloma, con esta intervención de Pachi, al que le enviamos un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Además, él estaba allí en el Colegio María de la O, de los Asperones, y bueno, él, además de todas las cosas que hace, hizo un dibujo muy bonito para esta película de la que vamos a hablar también, de Petra de San José, un dibujo que estamos viendo ahora mismo. Bueno, ¿podríamos decir que ustedes son de alguna manera unas monjas de película? Hombre, no sé yo qué decirte. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que si lo hablamos desde el punto de vista que merece el reconocimiento a tanta labor callada que hay en la vida consagrada, no solamente nuestra, ¿no?, sino de tantos religiosos que formamos parte de la Iglesia, que estamos ahí al servicio callado de la Iglesia, ¿no?, en favor de los más desfavorecidos y en favor de la sociedad, pues creo que sí que somos vida de película todos, ¿no?, en ese sentido. Somos personas, la gente tiene que vernos y creo que nos ve como personas de carne y hueso, que tenemos nuestros fallos, nuestras debilidades y nuestros aciertos también, evidentemente, pero creo que esa labor a veces tampoco valorada y reconocida, ¿no?, en la Iglesia, a la vida consagrada y a todo el servicio que se hace, pues desde ese punto de vista sí que somos una, ¿no?, una monja de película y unos hermanos de película y unos sacerdotes de película, ¿no? Yo creo que sí, desde ese punto de vista creo que pues todas estas películas que están empezando a nacer de unos años para acá, ¿no?, sobre vida de fundadores, sobre vida de santos, creo que tienen mucho mérito cada vez más el ir normalizándola, por decirlo de alguna manera, dentro de la sociedad, ¿no?, y dentro del cine actual y del cine normal, poder convivir, creo que es una suerte enorme. Madre Paloma, yo creo que ustedes tienen mucha creatividad en la congregación, porque claro que se les ocurra hacer una película sobre la fundadora, tal y como está el patio en la actualidad, pues no deja de ser un cierto desafío, ¿no? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo lo han llevado a cabo? ¿Se han liado la manta a la cabeza y para adelante? Pues yo creo que me quedo con lo último, nos liamos la manta a la cabeza y para adelante, ¿no? Yo creo que aquí está claramente, ahora podemos decir que realmente el Señor nos ha ayudado y ha guiado todo este proceso, ¿no? Porque hay veces que actualmente yo creo que a nosotros nos falta mucho la osadía que tuvieron nuestros fundadores, de decir, eran personas audaces, atrevidas, que tiraban con todo para adelante sin pensarlo, y nosotros lo pensamos, lo requete pensamos, lo miramos mil veces, y si lo tenemos muy claro, damos un pasito para adelante, ¿no? Y si no, nos quedamos quietos mejor donde estamos, que ya la tierra la conocemos, la que pisamos, ¿no? Pues la idea de la película nace un poco de, yo he dicho mucho estos días,
de una manera un poco jocosa, de un grupo de mujeres locas, ¿no? Porque no es una idea mía, yo soy la cara que representa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no, yo no soy la portadora de la idea, ni mucho menos. Tengo todo un consejo detrás, un gobierno detrás, en el que hemos ido a una, en el que surgió la idea de poder decir, nosotros nos planteábamos en un momento determinado qué podíamos hacer. Me han preguntado varias veces si con ello queríamos relanzar las vocaciones, si con ello, evidentemente con ello quieres relanzar todo, pero realmente lo que a nosotros nos movió fue el hecho de decir, ¿qué podemos hacer por dar a conocer todavía más la figura de Madre Petra? Porque es verdad que la figura de Madre Petra es una figura querida, valorada. Aquí, por ejemplo, que están sus restos en Valencia, es cantidad la gente que viene a verla, que viene a encomendarse a ella, pero decíamos, ¿qué podemos hacer por como dar un impulso más grande todavía? Y viendo algunos trabajos que había hecho anteriormente Goya Producciones, y tanto Goya como Pablo Moreno, pues como eran Luz de Soledad, Poveda, Red de Libertad, pues salió la idea, ¿no?, de decir, ¿y por qué no hacemos una película de Madre Petra? En un primer momento pensamos que eso era una cosa descabellada, totalmente descabellada. Era finales del 2018 y dijimos, no, esto no vamos a poder asumirlo. Nos pusimos en contacto con Goya y pues ellos lo primero que nos pidieron fue una biografía de Madre Petra para ver si realmente había elementos que se pudiesen extraer de ahí para hacer el guión de una película, ¿no? Pues porque evidentemente la vida de los santos son vidas de santos, pero luego de ahí hasta poder extrapolarlo a una película, pues había que ver si realmente hay argumento, hay tramas que puedas sacar. Y ellos vieron rápidamente que sí, lo tenían clarísimo, y nosotros pues vimos que, pues oye, pues que a lo mejor no era tanto disparate, que a lo mejor lo podíamos asumir, ¿no? Yo digo que nos lo planteábamos un poco en plan casero, como decir, ¿qué hace una familia en verano? A lo mejor si decide, pues mira, tenemos que hacer una obra, pintamos la casa. Pues dicen, pues este año a lo mejor no nos vamos de vacaciones y pintamos la casa. Y nosotros nos lo planteamos así. Fue una cosa al que quisimos hacer partícipes a toda la congregación, de decir, oye, tenemos este proyecto. También un poco desde Roma se nos pedía, para poder impulsar la causa de canonización de Madre Petra, el hecho de decir, lo mejor es el dar a conocer. Y decíamos, ¿qué podemos hacer para dar a conocer más la vida de Madre Petra? Ya teníamos dos biografías, ¿qué podemos hacer? Y dijimos, pues vamos a ver si podemos costear y si podemos asumir una película. Y dijimos, pues oye, ¿y si hacemos en la congregación eso, no? Como si realmente estamos pintando la casa y aquí colaboramos todo el mundo. Y así lo hicimos. La verdad es que la gente lo acogió con muchísima ilusión, con muchísimo entusiasmo. Y todo esto es un proceso que empieza, comienza en el 2019. Comienza sobre todo en el 2019. Finales del 2019 ya tenemos claro varios de los guiones que se van haciendo hasta que nos quedamos con el definitivo, y salta la pandemia. Salta la pandemia. Y aquí nos encontramos con la disyuntiva de qué hacemos. Ya estaba toda la parte del guión hecha, era o dejar la película estancada de lado o intentar en ese momento tirar con ella adelante, confiar y ver qué podíamos hacer. Evidentemente, si yo creo que a lo mejor si nos hubiese planteado, se nos hubiese planteado hacer la película ahora después, pues yo creo que las dificultades hubiesen sido mucho más grandes, ¿no? Porque evidentemente todo el tema de COVID, todo el tema de seguridad, todos estos temas hace que las cosas vayan a ser muy diferentes a partir de ahora. Yo siempre digo que el COVID fue una traba, pero no un impedimento, porque el rodaje, además, eso lo explica muy bonito Pablo Moreno, el director, porque teníamos previsto grabar algunas escenas, que se grabasen algunas escenas en el Valle de Atalajís, en el pueblo natal de Madre Petra, y en Barcelona, en el santuario. Pero por motivos COVID, la película se rueda en plena segunda ola, cuando todavía no había ni vacunas, ¿sí? Entonces, se tuvo que crear una burbuja COVID, para poder grabarlo todo recreando escenarios en Ciudad Rodrigo, que es donde Estelarum Film tiene todos los escenarios, todos los platós propios. Allí se recreó un poco todo, y en un mes y medio, bueno, una de las tramas se había grabado ya antes en Salamanca y en Ciudad Rodrigo, y en un mes y medio se creó una burbuja COVID en la que se grabó toda la película, todo el mundo rezando con mucho miedo, porque evidentemente si había un contagio era parar completamente todo, y eso sí que suponía, pues podía ser un problema muy serio. Y realmente no hubo ningún contagio, nadie se puso malo, se pudo grabar todo perfectamente.
era simpático porque se grabó en noviembre. En noviembre en Ciudad Rodrigo, Salamanca, donde hay frío, nieve, y tenías que recrear el sol de Andalucía, ¿no? Entonces, realmente salió todo muy bien, hasta el tiempo acompañó. Y bueno, pues uno lo ve y dices, el señor había puesto ahí su mano, ¿no? El señor había puesto ahí su mano. Ande, 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 la Mari Morena. Ande, 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 que la noche buena. Un poquito más. Calentito, calentito. Dale, hagamos un sitito ahí, por favor. Y alégrense, que es Nochebuena. Con esta cena no hay quien pueda estar triste. Así me gusta. Pero modérese y ándese con ojo, que si no después va a pasar usted muy mala noche. Pues ahora, Madre Paloma, tenemos otra sorpresa desde Málaga, de un sacerdote que se ha educado con las Madres de Desamparados y que quiere hacerte una pregunta. Muy buenas, querido Fernando. Un saludo enorme desde Málaga. Espero que te encuentres bien ahí en la ciudad soñada, donde la universalidad de la Iglesia es patente cada día. Quiero saludar también de manera especial a Madre Paloma, superiora general de la Madre de Desamparados y San José de la Montaña, a la que me une pues gran amistad y mucho cariño. Aprovecho esta ocasión que me dais para preguntarle a Madre Paloma una inquietud que tengo y que me gustaría compartir o que ella compartiera con nosotros, ¿no? Se acaba de estrenar la película Petra de San José, ha tenido una repercusión magnífica en todos los cines y en muchos lugares de España, pero yo quiero preguntarle a ella, en concreto, ¿qué ha supuesto para ti esta película? Un abrazo muy fuerte y ojalá podamos vernos pronto. Gracias. Hola Salva, hola Salva. Con Salvador Gil, con el padre Salvador Gil, me une una amistad grandísima porque además nos conocemos los dos de campos de trabajo cuando él estaba recién entrado al seminario y yo todavía no había entrado en la vida, no había entrado en la congregación, sino que eran como campos de trabajo de verano donde íbamos los dos al Valle de Adalajís a ayudar a las madres con los ancianos y allí fue donde nos conocimos, o sea que nos une una larga amistad, ¿no? Y una trayectoria vocacional en la que hemos compartido muchas cosas y le mando a Salva un beso y un abrazo muy, muy fuerte, ¿no? Pues yo creo que a nivel personal podría decir que para mí la película ha supuesto una ilusión muy grande, ¿no? Porque ha supuesto como un sueño de ver algo creado. Nosotras decíamos en el consejo que claro, que no podíamos ser objetivas, porque cuando nos preguntaban, pero bueno, la película es bonita, yo decía, claro, ¿qué te voy a decir yo? Cuando estás viviendo desde dentro el proceso y realmente ves un poquito cómo se mueve todo el mundo del cine, has tenido la oportunidad de estar en el rodaje varios días, de conocer a los actores, a la gente, cómo se vive todo desde atrás, pues evidentemente es que a mí me daba igual lo que me pusiesen delante, porque yo ya estaba feliz, ¿no? Lo que no sabíamos si éramos muy objetivas, si realmente la inquietud que teníamos era si iba a llegar a la gente, si iba a tocar los corazones, ¿no? De la manera que creo que lo ha hecho. Para mí a nivel personal ha supuesto una satisfacción ver las críticas generales que ha tenido la película, cómo realmente ha enganchado a la gente, gente joven, porque el día del preestreno en Madrid, por ejemplo, pues yo me llevé un grupo de jóvenes universitarios, entre los que estaba mi sobrino, y eran el mejor filtro, porque no tienen filtro, ¿no? Yo pensé, cuando acabe la película, estos van a decir realmente lo que crean y lo que piensen, dándoles igual y ver cómo les había gustado, cómo les había llegado. Cuando tuvimos la oportunidad de llevar a todos los niños de los colegios nuestros, ¿no? Y te salían del colegio y te lo decían sin filtro. Pues oye, es que yo pensaba que esto iba a ser un rollo y me ha gustado mucho, ¿no? Y ver cómo ha calado en la gente, cómo ha llegado. Pues creo que la misión en ese sentido está cumplida, ¿no? Nuestra idea era acercar, sobre todo acercar un poco la figura de Madre Petra a la gente, no tanto a nosotras, sino a la gente. Y creo que eso se ha conseguido, ¿no? Evidentemente, condensar en hora y media la vida de una persona
o pues era un poco como una locura, ¿no? Porque tú dices, tienes que dejar muchas cosas para coger otras. Pablo Moreno, el director, y Goya, hablando con ellos, nos dijeron, nosotros nos queremos centrar de cómo Ana Josefa pasa a ser Petra. Sobre todo el proceso vocacional de ella, ¿no? La opción por Dios y por los pobres. Eso hace que evidentemente se te queden muchas cosas de su vida, de la historia de la congregación, que se te queden fuera, porque entonces tendríamos una serie, no tendríamos una película. Y evidentemente la vida de Madre Petra tiene mucho más hondura, es mucho más profunda, pero esto es un acercamiento, y un acercamiento creo que muy bonito. Y luego, pues a nivel interno de la congregación, ver la ilusión de las madres, cómo la han recibido, cómo te decían, es que ha sido para mí un revivir y un ilusionarme de algo que lo tengo, que lo vivo, pero como que ha encendido muchas llamas también dentro, ¿no? Ha hecho caldear un poquito, que diríais en Andalucía, ha hecho caldear un poquito todo lo que llevamos dentro. Pues creo que sobre todo que ha sido una satisfacción muy grande. Ya te digo, para mí la mayor satisfacción personal es que evidentemente a mí pues me ha encantado, creo que recrea y es la parte que sale de toda la vida de Madre Petra, es muy fiel. Y luego, aparte de eso, también que el ver la gente, cómo la ha cogido y las críticas, pues cómo la han recibido, pues me quedo con eso, me quedo con eso. Pues agradecemos mucho a Salvador Gil su Muchísimo. presencia aquí en el programa y le enviamos un saludo y un saludo muy cariñoso también a todos los amigos y amigas de la parroquia Santa María de la Amargura de Málaga. A Y los que bueno. tengo un cariño especial y les mando también un beso muy fuerte. Porque les tengo un cariño muy especial a toda la comunidad de la Parroquia de la Amargura. Madre Paloma, Marian Arauetes, que es la actriz. Y además es el primer papel como protagonista que tiene ella, da vida a Petra de San José. Y Mariam se ha sentido muy tocada por Petra. Hola, soy Marina Lagüetes. Interpreto a Petra de San José. Os animo a ver esta historia, la historia de una mujer valiente, tenaz y magnética que luchó por devolver la dignidad a aquellos que la habían perdido. Os veo en los cines a partir del 4 de febrero. Creo que ha sido una experiencia para ella muy bonita. Hemos tenido muchas oportunidades de compartir, sobre todo después, no tanto en el antes, ¿no? Porque, como ya te comentaba, por motivos COVID, pues teníamos prevista con ella hacer varias cosas, sobre todo en Madrid, que ella pudiese compartir en la casa que tenemos con las niñas un poco para ver, vivir el carisma, lo que somos en la actualidad. Y solo tuvimos oportunidad por motivo de todo la pandemia, de encontrarnos por videoconferencia, ¿no? Y poder compartir. Ella tenía mucha inquietud al principio de que le explicásemos cómo era la llamada, ¿no? Cómo una persona siente la llamada a la vida religiosa y decide dejarlo todo, ¿no? Ella, pues muchas veces ha tenido oportunidad de decirlo, ¿no? Ella no viene de una familia creyente, y el descubrir esta faceta, ¿no? De lo que hacemos los religiosos, que somos personas normales, ¿no? Ella se repite mucho que le decíamos, pero yo soy religiosa, pero somos también mujeres, ¿no? Y la parte humana no quita, complementa lo religioso, pero no lo puede quitar, evidentemente. Creo que para ella ha sido un descubrimiento bonito en la figura de Petra y cómo esa figura de Petra se actualiza hoy en día, ¿no? En las religiosas. Ella creo que ha sabido, es una muchacha que transmite muchísimo con la mirada, con los gestos, con su interpretación. Creo que ha hecho un papel muy, muy bueno. Nosotras nos sentimos muy orgullosas de que ella haya dado vida a Petra, Petra joven, ¿no? Olga Mansilla representaba a Madre Petra mayor, que lo ha hecho también estupendamente, pero el papel fuerte de la película, el peso lo lleva Marian, y realmente creo que es que ha conectado tanto con la gente, ¿no? Ella, como decía, se había empapado tanto la vida de Madre Petra, de la humanidad, de cómo llega una chica del siglo XIX, ¿no? A convertirse, a fiarse y a llegar a levantar la obra que ella levantó, ¿no? Pues se ha quedado, como ya nos decía, muy tocada en ese sentido pues de poder conocer qué hay más, de poder abrir un abanico y una amplitud de miras grande, ¿no? En su vida de lo que, pues oye, de poder poner cara y voz a una persona cuya obra continúa en la actualidad como podemos,
pero continúa en la actualidad, ¿no? Y que levantó una gran obra que siguen llevando mujeres adelante para favorecer a los más desamparados, ¿no? Entonces, ella en ese sentido se ha quedado, creo que sí, tocada, agradecida, nosotras orgullosa de que haya sido su primer papel. Ojalá que le vengan detrás muchos más y buenos, ¿eh? Muchos más y buenos. Y la verdad es que muy contentas, no solamente con ella, sino con todo el elenco con el que ha trabajado en la película, que creo que es fantástico. Pues, Madre Paloma, vamos a hablar de los tres pilares o de las tres grandes tramas de la película. Uh-huh. Las tres grandes tramas, para mí, que veo en la película, son varias, ¿no? Además, Pablo Moreno juega mucho en sus películas con todo este tema de feedback, va haciendo para adelante, para atrás, y creo que este le da también un juego a la cinta, ¿no? Que la mantiene muy despierta constantemente, ¿no? Hay una trama muy importante, que es toda la vocación y la vida de Ana Josefa, como Ana Josefa, una chica del Valle de Adalajís, de un pueblecito pequeñito de Málaga, que va a casarse, que está comprometida. De repente lo deja todo, empieza a sentir la llamada de Dios y lo deja todo para dárselo a los pobres sin saber cómo, porque no conocía a las religiosas, en su pueblo no había religiosas, y cómo el Señor le va marcando el camino, primero con las mercedarias, después hasta que el obispo le pide que funde una congregación, levanta toda una obra, que es la Congregación de las Madres de Desamparados, cómo luego esa obra culmina en Barcelona con el santuario de San José de la Montaña. Sería como el otro gran pilar de la película, ¿no? En la vida de Madre Petra no podemos entenderla sin la devoción a San José. O sea, Madre Petra fue llamada por San Juan Pablo II el día de su beatificación apóstol josefino del siglo XIX, ¿no? Es otra Teresa de Jesús en ese sentido. En el siglo XIX, año de grandes fundaciones, año de explosión de la devoción a San José. Y como esta mujer, pues lo mismo, ¿no? Que desde pequeña, desde joven, San José va guiando también esa espiritualidad suya. San José se hace muy presente en su vida, hasta el punto de que Madre Petra es una de las pocas personas que hay también agraciadas con haber tenido presencia y apariciones vivas de San José en su vida. La lleva a fundar el santuario de San José de la Montaña en Barcelona, uno de los primeros del mundo y el primero en España. Y este santuario, cómo lleva la marca de la persecución que le vino de la misma iglesia, no tanto porque la iglesia no lo quisiese, sino yo creo fruto de la incomprensión de comienzos de un siglo XX, donde estaba la explosión del modernismo, donde era un cambio de mentalidad y de sociedad y de paradigma tan grande que desbordó sencillamente, ¿no? Pero cómo esta obra fue ratificada, bendecida en Roma por San Pío X también, José Sastro, ¿eh? Y la otra gran trama que yo creo que tiene la película, que daría para hacer una película por sí sola, es la trama de los restos. Para los que no han visto la película todavía, Madre Petra muere en Barcelona en 1906, es enterrada en Montjuïc y después sus restos en 1920 serán trasladados al santuario. Al estallar la guerra civil, en el 1936 el santuario es ocupado. Y lo primero que hacen es robar los restos de Madre Petra, sacarlos y hacernos creer a la congregación que los han quemado, que habían sido quemados, cuando en realidad habían sido robados y llevados y enterrados en un campito aquí en Valencia de Pujol. Esto es como una película por sí sola, ¿no? Que dice, y yo repito mucho, que nos dice realmente la fuerza y quién era esta mujer, ¿no? Que una persona 30 años después de haber muerto desde Valencia, una logia masónica se plantease al estallar la guerra, ir a Barcelona y quitar del medio sus restos por la fama de santidad que tenía, te dice mucho de la fuerza y el seguimiento que tenía la gente con Madre Petra, ¿no? Te dice mucho y yo creo que pues bueno, sirve también un poco para hacer brillar la obra del Señor, ¿no? La obra del Señor, de una persona que terminó convertida y reconciliada con la iglesia. En la película se le representa como Ramón, la persona que robó, una de las personas que robó sus restos, y cómo el Señor se valió de todo eso pues
para regalarnos, para que custodiásemos los restos de Madre Petra que se guardan aquí ahora mismo, están aquí en Valencia, a los pies de San José, lo que ella quiso siempre, y donde son venerados por cantidad de personas, pero son como esas tres grandes dramas, ¿no? Su vida, cómo la vocación a San José va a guiar y la devoción a San José va a guiar toda su vida religiosa, como toda su vida personal, centrándose en la trama y en la persecución del santuario, y luego, evidentemente, la trama de los huesos, que va, hace un poco, para, sirve para contar la vida de Madre Petra y todas las partes de la película. Es como un recorrido que hace ahí Pablo Moreno, ¿no? Que yo creo que le da mucha agilidad a la cinta y da un resultado estupendo, la verdad. Recuerdo que allí en el santuario nos enseñaste dónde estuvo sepultada la Madre Petra y toda esta historia que realmente es apasionante. San Juan Pablo II, al que citabas antes, también dijo en la ceremonia de la beatificación de la Madre Petra de San José, mujer de corazón de fuego. Qué bonita expresión del Papa, ¿no? Yo creo que resume muy bien quién era Madre Petra. Era una mujer que en su momento, con sus luchas, cuando decidió darlo todo a los pobres, pero porque se lo dio todo a Dios, no nos confundamos, muchas veces no podemos llevar a equívocos. Madre Petra optó por los pobres, optó por los desamparados, por todos los desamparados que se le fueron abriendo y poniendo en el camino. Ya empezó con ancianos, siguió con niños, y seguramente hoy en la actualidad se hubiese reinventado, ¿no? Se hubiese ido adaptando a los nuevos desamparados de la sociedad hoy en día. Lo hizo porque el corazón le ardía, pero le ardía de amor a Dios. Le ardía de amor a Dios y de ahí ese amor le llevó a los más pobres y a los más desamparados, ¿no? Entonces, para mí es una frase muy bonita que recoge quién era. Era una mujer apasionada, con una fuerza y una vitalidad grandísima, grandísima, que yo creo que nunca llegaremos a comprenderla y alcanzarla del todo. Y pues por todo lo que pasó, con todo lo que vivió, la misma persecución que llevó la congregación en los comienzos y al final de su vida, ¿no? Cómo ella va a Roma a defender la obra del santuario un año antes de morir, cuando estaba prácticamente ciega, porque ella era diabética y en aquel entonces, evidentemente, estaba prácticamente, le había consumido la vista, estaba prácticamente ciega, muy enferma, y no se lo piensa dos veces, se va a Roma, lo que costaba también en aquel entonces poder solucionar las cosas. Ella tenía muy claro que contaba con la protección de San José y que ella lo tenía que dejar solucionado, y al poco tiempo de regresar de Roma ya volvió muy enferma y a los poquitos meses falleció. Pues te dice una mujer de corazón de fuego porque le ardía todo por dentro, ¿no? No había nada que se le pusiese por delante si ella estaba convencida que era de Dios, y además era una mujer muy de iglesia, no le frenaba nada. Tú conoces el santuario de Barcelona y cuando uno ve ese edificio, ¿no? Ese edificio sobrio, modernista, y piensa, está levantado por el coraje y la fuerza de una mujer de un pueblecito andaluz del siglo XIX, te da, yo muchas veces digo, que viendo el santuario te puedes hacer una idea de quién fue esta mujer, ¿no? Que llegó a decir ella misma con sus palabras, era una mujer de iglesia cuando todo el santuario tuvo su persecución. Ella tenía muy claro que estaba convencida que era la obra de Dios y era la obra de la iglesia, pero también expresó bien claro: si la iglesia no quiere el santuario, el primer puntapié se lo doy yo. La primera que lo rechaza soy yo. Pero estaba convencida que no, porque estaba convencida que era obra de Dios. Entonces, como todo le ardía por dentro, todo le parecía poco para Dios, pues yo creo que esa frase, aparte que a mí me encanta, ¿no? Creo que tenemos un gran privilegio que nos dejase esas dos frases, San Juan Pablo II de ella, ¿no? Tan carismáticas y con tanta fuerza, ¿no? Mujer de corazón de fuego y apóstol josefino del siglo XIX, para mí creo que resume perfectamente quién fue Madre Petra. Madre Paloma, visitando el santuario me llamó mucho la atención esa devoción tan bonita que hay de escribirle cartas a San José, al padrecito, como diría la Madre Petra. Como diría Madre Petra. Es una devoción muy bonita que lleva, que además ahora hace pocos días ha sido la quema de cartas en Barcelona, como cierre del centenario que hemos celebrado. Una devoción que surge casi sin pensarlo ni saberlo y que realmente la quería el Señor y la quería San José, ¿no? Madre Petra se encuentra que cuando apenas está terminado el santuario, una señora sube muy enferma
a pedirle por favor, a pedirle a San José que le ayudase, que la curase, que ella era el sostén de su casa, era viuda. Pensemos en aquel entonces todos los condicionantes que podía suponer para una mujer sola sacar adelante a su familia sin tener medios físicos para hacerlo. La condenaba prácticamente a la pobreza. Era una persona además trabajadora. Y cómo ella en su desazón les pidió a las madres que le dejase ponerle en una cartita a San José su preocupación, su necesidad. Y pues bueno, pues tampoco vieron nada malo en ello, como para desahogo, ¿eh? Se lo permitieron a la señora que lo hiciese. Y a los pocos días la mujer subía como loca la cuesta que tiene el santuario, la cuestecilla que tiene el santuario, ¿no? Es la montaña, San José de la montaña, en la montaña pelada. Pues subía como loca que San José le había hecho un milagro, que San José le había curado, que ella estaba ya sana. De ese pequeñito hecho, nace toda una devoción de escribirle cartas a San José, que fue además una de las devociones más perseguidas en el santuario por la explosión tan grande que tuvo, ¿no? A comienzo del siglo XX, estamos hablando del año 1903, en el que prácticamente la revista de la Montaña de San José recogía que cada mes se recibían, había meses que se recibían hasta más de 4.000 cartas, enviadas y dirigidas a San José, pidiéndole necesidades, acción de gracias por gracias concedidas. Toda esta devoción surge de alguna manera, de una forma tan espontánea, por el pueblo, que continúa en la actualidad. Fue el sello de la persecución que llevó, pues como te comentaba, ¿no? Yo creo que fue algo que desbordó a la misma iglesia. Fue una devoción muy nueva, que no era conocida, que nadie, que no sabía muy bien cómo manejarla. Ahora en la actualidad las cartas se queman una vez al año, pero no solamente en Barcelona, en todas las casas nuestras prácticamente es como uno de los pilares de la devoción a San José de la Montaña en España, en América, el escribirle cartas a San José. Aquí en Valencia igual se queman el día de San José delante de la gente, después de la procesión, y son infinidad de cartas las que se reciben, ¿no? Y en Barcelona ya no te quiero ni decir. Pues es una devoción muy bonita, muy entrañable, a mí me gusta mucho verla porque ves además cómo son muchos abuelos que acompañan a sus nietos y los llevan al santuario a enseñarles algo que ellos han vivido desde pequeños, y cómo es una devoción que ha resurgido en pocos años con presencia de gente, que es como un acto muy familiar, muy bonito. Este año lo tuvimos después de la fiesta de San José en Barcelona, y te puedo decir que son cantidad de cartas. Además, en los últimos años en Barcelona, estando yo todavía en Barcelona, hicimos un experimento, entre comillas, ¿no? De decir, bueno, pues si esto va evolucionando también, evoluciona con la sociedad, se le ofreció a la gente la posibilidad, cada vez es menos gente la que hoy en día escribe cartas. El correo postal prácticamente hoy está muy desaparecido. Dimos a la gente la oportunidad, a través de la página web del santuario, poder escribir peticiones a San José de una manera privada, respetuosa, garantizando que esas peticiones serían puestas a los pies de San José. Y en apenas 2 meses antes de San José, que fue cuando empezamos a hacerlo, se habían recibido más de 500 peticiones en todos los idiomas. Veías tú, te habla un poco del alcance que tiene esta obra, que a ti te sobrepasa, ¿no? Y del alcance que tiene esta devoción. Me hacía mucha gracia cuando en el encuentro de familias el Papa Francisco en Filipinas, me parece que fue, comentaba él cómo él le ponía a San José los papelitos, a su San José dormido, las peticiones que necesita. Digo, anda, mira, su madre Petra ya lo hacía a comienzos del siglo XX, ¿no? Ya lo hacía a comienzos del siglo XX. Entonces, te dice de una devoción reconocida y bendecida por la Iglesia. Madre Paloma, como nos gusta tanto el convento de San José, el santuario de San José de la Montaña, ¿qué te parece si nos vamos allí ahora? Porque hay alguien que te va a hacer una pregunta desde el santuario. Venga, muy bien. Antes que nada, don Fernando, quería agradecerte la confianza que me habías depositado, porque con la cantidad de personas que conocen a la Madre Paloma, que hayas pensado en mí no deja de ser una satisfacción y causa de agradecimiento. A la Madre Paloma, después de tantos años de haber convivido en esta casa y después de que ahora ella ya no está y de toda la secularización que estamos viviendo y todos los cambios que estamos sufriendo, quería preguntarle, ¿cómo crees que
podríamos conseguir que el santuario de San José, y después de este año dedicado por el Papa a San José y el nuestro de la coronación canónica, cómo conseguir que este santuario sea un centro, un foco de espiritualidad josefina en el que las personas, aparte de encontrar paz y recuperación de sus males y de sus ilusiones, salieran transformados por la figura de San José. A María Ángeles Arrabal, yo creo que ellos son el otro pilar que nos acompañan en el santuario, a la que mando también un beso fuerte. Ella y yo tenemos mucho comadreo, en el buen sentido de la palabra, nos metemos mucho la una con la otra. Ella es la secretaria de la Asociación de San José de la Montaña. Madre Petra funda la Pía Unión, era una mujer que, bueno, una mujer con gran visión de futuro, que funda la Pía Unión, actualmente reconvertida en la Asociación de San José de la Montaña, para aglutinar a los devotos josefinos, ¿eh? Y pues esta asociación sigue hoy en día en pie, ¿no? Pues con como todo, con las dificultades que tenemos en la iglesia, con la escasez de medios, con la escasez de personal, pero bueno, ahí siguen, ¿no? Ella es la secretaria de la asociación, gran amiga del santuario y de la iglesia, de la diócesis de Barcelona en general. Y pues la verdad es que es una inquietud que hemos compartido muchas veces. ¿Qué podemos hacer para poder llegar más a la gente, ¿no? Y yo creo que el secreto está en tener las puertas abiertas, en ser casa de acogida. Yo creo que los que estamos en el santuario, tanto las religiosas como los miembros de la asociación, en la manera en que intentemos vivir un poquito más los valores de San José, como ya decía, ese año de San José con esta la Patris Corde tan sencilla y tan bonita que nos ha dejado, ese documento tan bonito que nos ha dejado el Papa Francisco, ¿no? Que nos habla tanto de la acogida, que nos habla tanto de la ternura, de cómo debe ser nuestra vida. En la medida en que nosotros sepamos vivir pues todos los valores que vivió San José, somos piedras vivas. O sea, la gente no se va a acercar a donde digamos cosas teóricas, pero luego en la vida, en la práctica, no se vean, ¿no? A mí me gustó mucho una vez que escuché a un benedictino cómo nos hablaba de los santuarios como lugar de acogida al que llega cualquiera y nadie le pregunta si tiene fe o no tiene fe. Es un lugar de encuentro y de acogida, ¿no? Y en ese sentido, el santuario de San José de la Montaña acoge a miles de personas que acuden a lo largo del año a encomendarse a San José o acuden a solamente a ver, a acercarse, a visita turística. Y depende muchas veces del testimonio que encuentren ahí, ¿no? E incluso las personas que van a ver a San José, el testimonio que podamos darle ahí, los miembros de la asociación que colaboran con nosotros en las capillitas de San José, en el despacho, en la iglesia, como nosotras mismas las religiosas, fundamentalmente con el testimonio de vida, pues yo creo que el estar al pie de la iglesia, el ayudar, el no cansarnos a pesar de las dificultades, yo lo definiría con una frase: tenemos que sembrar sin esperar recoger, porque muchas veces no veremos el resultado, ¿no? Pero yo creo que el mayor testimonio es el testimonio por contagio, lo que podamos ofrecer a la gente y lo que podamos ver de autenticidad. Si la gente respira auténtico, ahí se acerca. Si la gente respira palabras, pues muy bonitas, pero no van allí. Agradecemos mucho también a María Ángeles su presencia mucho aquí en el programa, sí, y mandamos un abrazo fuerte a todos los que están vinculados al santuario y a la querida archidiócesis también de Barcelona. Madre Paloma, antes decía Salvador Gil que la película ha sido un éxito, ha estado 4 sí, semanas en el cine, pero ahora para aquellos que quieran ver la película, cuéntanos, porque se pueden hacer peticiones para llevar a un colegio, a una parroquia la película. Y creo que más adelante irá a América y luego saldrá el DVD. Cuéntanos todo este proceso. Bueno, todo esto es un proceso de producción en el que la película ya no está en los cines, pero sigue moviéndose de alguna manera. Es verdad que ha sido un éxito. Piensa que estamos hablando que el cine en la actualidad está moviéndose en niveles de un 30, un 40% de lo que era antes de la pandemia, ¿vale? Entonces, que prácticamente los 2 meses que ha estado Madre Petra, la película de Madre Petra, Petra de San José en los cines, se haya situado como la sexta película más vista española, pues dice mucho. O sea, estamos compitiendo con películas y con grandes producciones que están puestas en más de 300 y 400 salas.
Nosotras hemos llegado, la película de Madre Petra ha llegado a 52 salas, que ya es mucho. Estamos hablando de películas religiosas. Yo creo que ese es el primer éxito, ¿no? Poder poner y poder convivir en la cartelera con Spider-Man, con un montón de grandes producciones extranjeras y españolas, y que cada vez más la gente conviva con este tipo de películas y las vea con normalidad y se enganchen con normalidad a ellas, creo que es el primer triunfo grande, no solamente nuestro, sino de toda la vida, de toda la vida religiosa, ¿no? Creo que se están haciendo grandes producciones y muy bonitas de la vida de los santos, creo que tienen mucho que decir. Y luego, evidentemente, nosotros, cuando ya ha pasado todo este proceso, el primer momento fuerte, ¿no?, que ha sido Madre Petra en cines, pues es verdad que no esperábamos la respuesta tan buena, ¿no?, que ha tenido de la gente, de poder mantenerse pues hasta cuatro. Parece una tontería, pero es que una película española de bajo presupuesto, mantenerse ese tiempo también en cines con ese nivel de afluencia de gente, pues es algo importante, ¿no? Y luego hay un link que está en la página de la revista, petradesanjosé.com, www.petradesanjosé.com, donde pone, donde puede solicitarse, solicita un pase en tu ciudad, ¿no? Entonces ahí se puede solicitar. Ahora está un proceso aquí en España en el que, de todas las peticiones que se han realizado de gente, pues que pues no todos los cines la han cogido, no tenía posibilidad porque de llevarla al cine allí en su ciudad, en sus localidades, pues se está llevando a teatros, a diferentes pueblos, a diferentes sitios que la han pedido, y está en esa fase, en ese momento, y esperamos que, si todo va bien también, y ya pues la pandemia, el COVID, todo lo permite, después de verano la película va a dar el salto a América, ¿no?, donde yo creo que va a ser también otro momento muy fuerte para Petra de San José, el visionado que pueda generar en América, donde además este tipo de películas tienen muchísima más aceptación que en Europa. Hay un calor de corazón hacia lo religioso mucho más fuerte, ¿no? Nosotros estamos como un poco más fríos y va a ser todo ese momento. Y yo me imagino, pues, que como son también todas estas cosas, no olvidemos que es una producción en la que Goya, pues, también evidentemente tiene que terminar su proceso. Me imagino que culminará más o menos al año de haberse estrenado, o un poquito antes, un poquito después, con la edición ya del DVD de Petra de San José. Y pues me imagino, pues, que igual que están las en streaming, en las películas, en internet, pues hay también varias plataformas, ¿no?, de streaming, que son católicas, que son religiosas, donde aparte del DVD, pues más tarde o más temprano podremos ver Petra de San José. Pues habrá que estar muy atentos para no perdernos esta gran película. Madre Paloma, te agradezco mucho porque nos has traído la vida de una santa y, de alguna manera, la vida de los santos, que son gente que nos da 100.000 vueltas a nosotros, pero que al mismo tiempo están muy encarnados en la realidad. Y hay algo que a vosotros os gusta también, que es el caminar al lado de la sociedad. Decías antes que la Madre Petra tiene visión de futuro, yo creo que vosotras también. Por ejemplo, ya para ir acabando y cerrando, que podríamos estar mucho más tiempo, háblanos de esa Casa de la Vida de Gijón. Pues mira, la Casa de la Vida de Gijón, que la llamamos así, ¿no?, nosotros cariñosamente, está en el barrio de La Guía, y en sus comienzos fue un hogar de niños, pues como los que tenemos. Después de reformarlo, queríamos volver a abrirla como hogar. Pero bueno, hablando un poco con el obispado, allí en aquel momento, a comienzos del año 2000, había una necesidad muy fuerte, ¿no?, que nos pidieron, que era que se necesitaba una casa para chicas embarazadas en riesgo, ¿no?, en riesgo de abortar, o que querían seguir adelante con su embarazo y no tenían medios y se veían abocadas al abandono o a tener que abortar la criatura. Y nosotros la llamamos la Casa de la Vida, ¿no?, pues porque ya son más de 100 niños los que han nacido de chicas que han pasado por la casa, chicas inmigrantes, chicas que en el momento de quedarse embarazadas y querer seguir adelante, sus parejas o su familia las han abandonado y las han dejado, se ven en la calle muchas veces sin papeles también. Y entonces, pues, lo que se intenta en esa casa es, primero, generalmente la mayoría de ellas llegan cuando todavía están embarazadas, ¿no?, por eso la llamamos la Casa de la Vida, porque son muchos chiquillos los que han nacido a lo largo de estos años. Y pues bueno, se les va ayudando a salir, hay toda también una red de voluntarios. Esa casa vive de la providencia, no tiene ningún convenio firmado ni nada, y vive con toda una red de voluntarios
que nos ayudan a sacar a estas muchachas adelante, a ayudarles con los papeles, ayudarles a, sobre todo, ayudarles en lo que es toda la tarea de independizarse. Evidentemente, la casa es un paso. La casa es un paso para que ellas puedan empezar con un trabajo, puedan empezar a salir adelante por sí mismas y al mismo tiempo, pues esas criaturas que nacen, ¿no? Empiecen a crecer con un calor de hogar que es tan fundamental y tan importante los primeros años de la vida de un niño, ¿no? Crecer con un ambiente sereno, con un calor, con un cariño. Yo creo que eso da una estabilidad de, pues lo vemos también nosotros en los hogares, en todos los niños que tenemos, ¿no? Da un calor y una vivencia muy fuerte. Entonces la llamamos la casa de la vida, ¿no? Pues porque pues muchas veces, ¿no?, las madres te comentan en plan jocoso que lo que nunca se habían pensado que era estar, asistir en partos, estar acompañando a las muchachas en esos momentos, ¿no? Luego da ese fruto tan bonito cuando ves que salen adelante, ¿no? Porque ahí se han salvado muchas vidas y muchas muchachas hoy en día, pues bueno, como todo el mundo, con las dificultades, pero van saliendo adelante y consiguen independizarse con sus hijos y tirar adelante. Pues Madre Paloma, muchísimas gracias por este rato, de calidad, profundizando en la vida de Madre Petra, en esa espiritualidad josefina, en esta película, que ojalá muchas más congregaciones se animen. Y también enviar un saludo muy cordial a todas las hermanas de la congregación, a la familia espiritual, y desearos lo que decía San Juan Pablo II de una manera tan, tan bonita, que sigáis siendo mujeres de corazón de fuego. Pues hasta siempre, Madre Paloma. Hasta siempre, Fernando. Un abrazo muy fuerte. Gracias a ti por invitarme y a todos los que nos han aguantado estoicamente. Y ha sido un gusto poder revivir esa visita que nos hiciste una vez en el santuario también. Las gracias por la labor también que hacéis de evangelización tan grande. Pues muchísimas gracias. Y amigos y amigas que están siguiendo el programa, hay que ver esta película, Petra de San José. No se la pierdan. Hasta muy pronto. Thank you.